escándalos que se están dando dentro del extremo a extremo. Muchas personas dicen que vienen cambios. Hay supuestamente comunicadoras que están celosas por las nuevas integrantes que están. Personas como Jessica Pereira, que entró. Creo que para mí Jessica tiene mucho talento en sentido de la manera en que ella llama la atención, ¿sabes? Tiene un público. Ella consiguió un público. Pero existen muchachas que ya tienen muchísimo tiempo, como es Sandra, como es Yuelkis, la misma Nayoni. Y dicen que hay una incomodidad ahí. ¿Qué tú crees de ahí? ¿Qué tú crees que va a pasar con Extremo Extremo? Mira. Sí, mira, en De Extremo yo me sorprendí, y tú sabes que yo soy muy acuciosa en ese sentido, y he estado investigando por debajo de la mesa, pero asegurándome, y déjame decirte, bueno, ahí yo vi una fotografía que acaba de pasar de Jessica Pereira, en este caso está en pantalla Denise Peña, que ella pertenece al equipo de la opción del 13, y a través de que junto a Denise Peña colocaron a la influencer, por decirlo de alguna manera, a Caro Brito, esta colombiana, que a mi parecer, en las veces que la he visto haciendo conducción y animación, para mí no tiene las condiciones de ser una presentadora o animadora de televisión. Es lo que a Kenny Valdés, es mi opinión personal, no le veo como la madera. Mucha gente cree que estar frente a las cámaras no es solamente ser bonita. Y tiene que tener una preparación, y además de la preparación, tiene que tener ese enganche con la gente, ese carisma. Perdón que te interrumpa, Kenny. Es bueno que tú digas eso, porque hay muchas personas que entienden que el concepto de las extremas es un adorno. Hay muchas personas que entienden eso, o sea, que las extremas es el adorno de Michael Miguel. Sí, sí. Lamentablemente, ellas son responsables, porque yo hablo muy claro, ellas son responsables de que se le etiquetara en un tiempo como que solamente eran solamente cuerpo y ya. Pero bueno, Caroline con su capacidad, independientemente de lo que construyó en el camino, que siempre va a ser una soga que le pese, y no tenemos que tocar ese tema, todo el mundo sabe de lo que hablo. Lamentable, pero es una, por lo menos es, ella es la figura central junto con Michael Miguel ahora mismo de Extremo Extremo. Y de la presentadora o animadora. Y es una gran animadora. En animación, a Carolina Aquino hay que darle su respeto. También se ha preocupado por formarse, por leer, por ir mejorando con los tiempos. Mucha gente dice que es un poco fingida, pero cada quien hay que recordar que tiene un estilo, y es el estilo de Caroline. Me llamó mucho la atención ver que Caro Brito entra, no sigue a Jessica Pereira junto con Denise, tampoco la Beba Rojas, que tiene participación en la opción del 13, y a partir de ahí yo dije, pero ven acá, ¿cómo tú le estás dando una carta de suspensión y entras un talento nuevo? Igual pasó con Jessica la semana. Yo me acerqué a Jessica. Jessica no dijo que venían cambios, no quiso hablar del tema. Hablé en este caso con la Beba Rojas. Recuerdo que llamé también, y lo digo de manera responsable, a Yuvelkis Peralta. Y ambas me comunicaron que la empresa, después de que se había cumplido el mes de suspensión, días antes, a todas, incluyendo a Jenny Blanco, que no es casada ni tiene hijos, que seguían 2 meses más suspendidas. Entonces, Jenny Blanco fue de la suspendida. Yuvelkis también. Yuvelkis, Sandra, Danelis, todas. Dayoni Reyes sigue participando, como hace tiempo está, 2 veces por semana. Siguen la conducción, Caroline Aquino, Michael Miguel. Y he visto, haciendo zapping y dándole seguimiento, la participación de Leonardo Villalobos dentro del concepto, Harry y Alex Macías. Y Robert Sánchez con sus intervenciones los días que le corresponde. Entonces yo estuve investigando y también cuestioné cómo tú entras a Jessica cuando tú tienes una Jenny Blanco, porque tú me puedes poner como excusa de que Danelis tiene un niño pequeño, Yuvelkis tiene niño pequeño y no quieran estar en el medio para
proteger a sus niños y a su familia. Y a su familia, exacto. Y a su familia, es entendible. Pero como una Jenny Blanco que no está haciendo nada ahora mismo, que está añorando estar haciendo lo que ama hacer, que es televisión, tú las afuereas. Entonces, si vienen cambios, ellos se molestaron con una publicación, quisieran más VIP, pero ya yo he estado investigando y realmente los productores y dentro del canal, ellos quieren hacer cambios dentro de la estructura, tanto de Sábado Extraordinario como sobre todo en De Extremo a Extremo. Esa es la realidad y penosamente yo vamos a ver quiénes son las que se van a salvar. Pero eso te iba a decir. O sea, si ya tú mencionas que integró Jessica, o sea, ese grupo de personas que están suspendidas, ¿crees que retornen, por ejemplo, Sandra? O sea, ¿van a retornar el programa? Que es una de las más populares y tengo entendido que ella se sintió muy mal porque fue de sorpresa para todas ellas, las que están suspendidas, la entrada de Jessica Pereira al programa. ¿Ellas ven como lo ven como competencia, una competencia nueva, o lo ven como que a ellas se le excluyó, o sea, no se le tomó participación para lo que va a pasar en el programa? No, es que no, es que acuérdate que cuando tú eres empleado, las decisiones no son tuyas. Y lo único que les toca es acatar. Entonces, ¿quiénes son los que sopesan ahí? Son el productor general del canal, que es Leonardo, en este caso Érico Zapata, que es el productor de Extremo a Extremo, bajo la directriz del señor Gómez Díaz y de los ejecutivos. Entonces, van a haber cambios y creo que hay gente que no va a retornar a ese espacio. ¿No crees tú también que pueda ser posible que el precio de ella es muy alto? Muchas personas piensan, bueno, sí. Sandra, Caroline, Yubelkis tienen un precio, una tarifa muy alto, pero yo puedo contratar a alguien de un precio no tan alto y me puedo hacer el trabajo. Yo no creo que eso tenga nada que ver. Puede que haya una situación, acuérdate que la última palabra la tiene el productor, quizás hay una situación, algún malestar de que quieren hacer un cambio en la estructura para el productor. Trabajar con menos personas es mucho más fácil. También que hay que recordar que hay mujeres muy conflictivas son muchas cosas. Perdón que te interrumpa, porque tú mismo dijiste ahorita, y es cierto, que los programas no tienen la publicidad, la magnitud de publicidad que ahora. O sea, tal vez eso no tomaron en cuenta, lo analizaron, pregunto yo. Probablemente. Bueno. Creo que ojalá que se pongan de acuerdo, que si van a poner algunas, creo que algunas han utilizado alternativas en las redes sociales. Veo muy, muy activa, veo a Caroline. Sí, porque si te pones a ver dentro del paquete de estas mujeres, ¿quién no tiene problema económico? Nayoni no tiene ningún tipo de problema económico. Sabemos con quién está casada. En el caso de Yubelkis Peralta, es empresaria, tiene 3 salones de belleza, ha activado muy bien todas sus plataformas digitales, que la está trabajando de manera precisa. Es decir, que si tú te pones a analizar dentro del grupo, quienes van a desaparecer, Danely Veras, que no tiene ninguna presencia mediática, ni en redes, ni nada. Sandra se puede permanecer, incluso la veo ahora en promoción constante de un trabajo de pirámides, vendiendo unos té y embromando con eso a través de su plataforma digital y aparte de las promociones que hace. Pero recuerda que todo eso viene en consecuencia de ellas estar en presencia todos los días en esta plataforma tan importante como la que es Telemicro. Al no salir diario y al no tener esa presencia donde ellas tienen un fuerte importante dentro de la comunidad de dominicanos ausentes en los Estados Unidos, donde ellos son un fuerte, quizás esa baja también sea representativa para ella. Porque acuérdate que cuando la gente no te ve, la gente olvida rápido. Bueno, Kenny, vamos a una pausa. Interesante estos temas. Entonces, en las redes sociales, a mí me encanta estos temas, porque ahorita en las redes lo comen.
Ahorita siempre vienen los sandritas, los yuguelitos.